continuación le haremos una pequeña entrevista a la licenciada Gabriela Aguilar. Encontramos con la licenciada Gabriela Aguilar. Buenos días. ¿Nos podría decir qué es el Pauca Raymi? El Pauca Raymi es una de las fiestas ancestrales que festejamos justamente nosotros que venimos de una descendencia cañari. Significa la fiesta del florecimiento, celebramos cada 21 de marzo y tiene una función y es la de agradecer a la Pachamama todos los frutos en nutrientes, en semillas, en granos, en frutas que nos ha dado, sobre todo en todo lo que es la Sierra Norte y Sierra Sur del Ecuador. ¿Cómo se organizó para el evento? El área de Ciencias Naturales es el gestor de este evento. Más o menos nos tomó unas 3 semanas en organizar, primero en investigar de qué se trata este ritual, luego enviamos oficios a los 2 colegios que nos acompañaron con danza, también enviamos un oficio a un grupo de musical tradicional, Folcabá, que nos ayudó con la música en vivo, la ceremonia que lo hizo el señor José Luis Vanegas, que es el director musical y creativo del grupo de danza de la familia Vanegas. Y en sí, todo el área es la que planificó cada uno de los pasos y actividades que seguimos en el microproyecto. ¿Qué significó esto para la institución? Para la institución, realmente es una semilla. Es una semilla para poder valorar todas las actividades ancestrales que se manifiestan en nuestra historia cultural. Y también un paso a la interdisciplinariedad, porque trabajamos con el área de sociales, con el área de cultura estética, con el área de informática también, y así nosotros fuimos creando este evento. Agradecemos a la licenciada Gabriela Aguilar y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. A continuación veremos imágenes y videos de lo que fue el programa el día de hoy. 2, 3. Yo también me lo cierro al sitio sin tener idea. Thank you.
Querida señora,